puedo entender, no puedo evitar que me ames tanto, tanto, oh Jesús. No puedo entender, no puedo evitar, si lo único que hago es huir de ti. ¿Por qué te empeñas tanto en mí, Señor? ¿Por qué me buscas solo a mí? ¿Por qué me amas siendo tal como soy? ¿Por qué me insistes si la espalda te doy? En la cruz por mí, y porque tuviste que morir, oh no, porque te hiciste hombre siendo Dios y soportaste golpes sin razón. Ofreces vida y salvación, porque me amas tanto. No puedo entender, no puedo entender, no puedo evitar, no puedo evitar. Y aunque trate de esconderme, tú me encontrarás. No puedo entender, no puedo entender, no puedo evitar, no puedo evitar. Harás todo lo imposible porque vuelva a ti. Porque te empeñas tanto en mí, siendo Dios, y soportaste golpes sin razón, porque me amas siendo un pecador, y me ofreces vida y salvación, porque me amas tanto. ¿Por qué me amas tanto?
Saludos, saludos, que la paz de Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes en esta noche del Señor. Gracias por acompañarnos en esta noche de oración, este tiempo que separamos, y para tener un encuentro con nosotros mismos, con Dios, con este grupo de hermanos y hermanas que se ha dado la cita durante ya unos 90 y pico de días, quizás 91, 92 días que hemos estado en esta jornada, en este caminar, tomados de la mano de Jesucristo y sabiendo que en las buenas y las malas Jesús ha estado contigo y haya estado conmigo. Y lo decimos con gratitud, lo decimos no como un sentido de superioridad, no lo decimos como que somos mejores que los demás, sino que entendamos que lo decimos por gratitud. Ese Dios que nos ha bendecido, ese Dios que ha derramado su bendición sobre nosotros, es el Dios que también bendice a la humanidad en su gracia. El Señor es bueno y en esa bondad bendice y hace llover sobre buenos y sobre malos, dice la Escritura, y en ese sentido hoy nos sentimos privilegiados de estar ante su presencia. Saludos a los hermanos y hermanas que ya van llegando y se están dando cita a esta noche de oración, que están por aquí acompañándonos. Qué bueno, y vamos a hablar un poquito acerca del tema de la sabiduría y quizás tocar por encima algunos puntos que pueden ser puntos de reflexión para la noche de hoy. Vamos a tener una palabra de oración y luego de esta palabra de oración pues compartimos la pregunta de nuestro catecismo de estudio. Oramos. Con nuestros corazones en las manos nos acercamos a ti, oh Dios de bondades, Dios de gracia, porque no tenemos otra forma de acercarnos a ti, no tenemos nada que darte excepto nuestro corazón y nuestra fidelidad. Tú no esperas nada a cambio, Señor. Yo lo sé que te entregaste por completo. En la cruz del Calvario te entregaste por completo a través de ese acto sacrificial a través del cual, Señor, ocupaste nuestro lugar en la cruz. Para que así, Señor, en ese triunfo tuyo en la cruz sobre la muerte, sobre el pecado, fuésemos nosotros herederos de ese pacto eterno, de ese nuevo pacto que en ti se selló, oh Cordero Inmaculado de Dios. Gracias, Señor, porque sabemos que tú has estado a nuestro lado durante el día de hoy y durante todo este tiempo de cuarentena, y estarás con nosotros por el resto de nuestros días. Bendice a mis hermanos, a mis amigas y hermanas que en esta noche se dan cita para que estemos aquí frente a ti, Señor, y todos estamos frente a ti, suplicándote que tú nos inspires, que tú hables a nuestro corazón y que tú nos fortalezcas para poder también dar fuerza y fortaleza a los demás. Por Jesucristo el Señor, en cuyo nombre oramos. Amén y amén. Hoy nos corresponde leer la pregunta número 18. Estamos leyendo del Catecismo de Estudio, nuestro ABC de la fe, y lee de la siguiente manera. Tu confesión de Dios contradice los hallazgos de la ciencia moderna. Tu confesión de Dios contradice los hallazgos de la ciencia moderna. Y el catecismo responde, no. No. La ciencia natural tiene mucho que enseñarnos acerca de los mecanismos particulares de la naturaleza, pero no está equipada para responder a las preguntas acerca de la realidad última. Nada básico de la fe cristiana contradice los descubrimientos de la ciencia moderna, ni nada esencial de la ciencia moderna contradice la fe cristiana. Esa es la lección. Y es el gran debate. Por mucho tiempo, pues se nos puso
como enemigos a la fe y a los científicos, a la ciencia, y a los científicos se les puso como enemigos a la fe. Y por muchos años, pues, vimos este asunto como la ciencia versus la fe, o la fe versus la ciencia, y nunca entendimos que se trataba de otra cosa, que debe haber un diálogo entre ambas, porque hoy día, como ustedes muy bien saben, mis hermanos, las ciencias informan nuestra fe, y la fe también fortalece y fundamenta a los científicos y a la ciencia en sí misma. Así que, de algún modo, nosotros, ¿verdad?, hemos aprendido en el camino que no todo tiene que ser esto o lo otro. Cuando yo estaba estudiando en el recinto universitario de Mayagüez, en el famoso colegio de Mayagüez, mi alma mater, allí conocí a una monja de nombre la doctora Elena Lugo. La doctora Elena Lugo fue mi profesora de varios cursos, entre ellos de filosofía, filosofía de la religión, filosofía de la psicología. Y en algún momento la doctora Elena Lugo, no sé si ella hoy día, pues, qué está haciendo, si vive o no, me reclutó como parte del equipo de aquellos que íbamos a estar trabajando con un congreso de fe y ciencia, de fe y ciencia. Y una de las cosas que yo aprendí con ella, ¿verdad?, en ese tiempo, en ese caminar, que no es fe versus ciencia, es fe y ciencia, o ciencia y fe. Ambas pueden ir tomadas de la mano y una informa a la otra. Y qué mayor sorpresa para mí que cuando uno entra a los estudios teológicos, a los estudios pastorales, muchas de las cosas, ¿verdad?, que nosotros estudiamos también tienen que ver con la intersección multidisciplinaria, ya sea de la teología con la psicología, del cuidado pastoral, la exégesis, ¿verdad?, que tiene que ver con la arqueología, tiene que ver con el análisis literario y otras fuentes de conocimiento. Así que no hay tal cosa como que tenemos que separar una cosa o la otra, o tenemos que demonizar a una a costa de la otra. Podemos como hijos e hijas del Señor trabajar y vivir en armonía con la ciencia. Y es obvio que habrá puntos siempre, ¿verdad?, de tensión, siempre habrán puntos donde no tendremos todas las respuestas, así como la ciencia tampoco tiene todas las respuestas. Y obviamente, pues, la metodología es bien distinta, ¿verdad? Así que la creencia, la fe, no es un método científico. Para muchos, lamentablemente, han querido probar la Biblia, ¿verdad?, a través del instrumento del método científico, y ese no es el camino. Los que han leído a Tim Keller y otros autores más saben que el camino de la fe es otro camino, y tiene que ver con la manera en que nosotros conocemos la realidad. Y eso es un gran debate de la filosofía, cómo conocemos la realidad. Así que, bueno, eso es harina de otro costal. Eso es harina de otro costal. Es interesantísimo. Aquellos y aquellas que les gustan esos temas de fe y ciencia pueden leer a Tim Keller y otros autores más que hablan, ¿verdad?, sobre la ciencia, el diálogo de la ciencia con la fe. Y allí en los cursos de teología tuve la oportunidad de leer libros de físicos que también son teólogos y hablar acerca, en términos, ¿verdad?, en términos físicos, acerca de quién es Dios y utilizar conceptos, ¿verdad?, de la física para describir una cosa con la otra. Siempre es interesante, siempre es bueno, siempre hace que uno pueda crecer, ¿no? Yo creo que es importante que nosotros nos abramos y podamos entender muchas cosas. No tenemos que necesariamente aceptarlas todas, pero sí podemos dejarnos guiar por principios y conocimientos que hoy día están a nuestro alcance. Y yo creo que todos nosotros, pues hoy día, pues ya la ciencia y nosotros tenemos una relación ineludible. Estamos rodeados de ciencia, estamos rodeados de tecnología, y también estamos rodeados de la presencia de Dios. Así que por ese lado, pues nosotros conciliamos esos dos mundos. Hoy quiero compartir con ustedes, después de saludarles, una lectura que se encuentra en Proverbios
capítulo 3, versos del 13 al 16. Pero antes quiero saludar por aquí a la gente que está en la sala de mi casa. Primero, Minerva, Dios te bendiga. Buenas noches, Dios te bendiga ya en el pueblo de Aguadilla. Josefina Rivera, buenas noches y bendiciones para ti también. Frances, bendiciones. Sonia Vega, bendiciones para ti también. Karen, Dios te bendiga. Espero que estés muy bien. Saludo a tu esposo también, un abrazo. Alba, Dios te bendiga. Hola, buenas noches. Gracias, gracias a ti también por estar aquí. Alba, un abrazo. Dios te bendiga mucho. Doris Robles, bendiciones hermanos, ella nos manda esas bendiciones y esas bendiciones nosotros también se las enviamos a Doris para que Doris las reciba allí. Si es que estás todavía en la Campiña hoy, por la zona de la calle Campiña. Brunilda Sanabria, Bruni, Dios te bendiga. Wilda Fernández, Carmen Vigo, Dios te bendiga. Hidalmi Martel, buenas noches, Dios te guarde. Diana Sánchez, bendiciones en esta hermosa noche también para ti. Bruni pide oración por el esposo de mi amiga. Él se llama Pedro y le van a estar haciendo un laboratorio en el Hospital San Pablo de Bayamón, muy cerquita de mi casa, muy, muy cerquita. Yo vivo bien cerquita del Hospital San Pablo. Ahora yo creo que es IMA de nosotros. Así que vamos a orar por él para que el Señor ponga su mano sobre Pedro. Carlota también, buenas noches. Que el Señor brinde sabiduría y que la sangre de Cristo se derrame sobre mí. Así sea sobre ti y sobre todos nuestros hermanos y hermanas. Carmen Morales Nater, Dios te bendiga. A ti, Reverendo Pineda. Irma Soto, bendiciones, buenas noches. Caridad, buenas noches, Dios te bendiga. Saludos y un abrazo bien grande. Juan B. Fernández, saludos, Juan. Muchas, muchas bendiciones para ti también. Y Mile Cruz, que está con nosotros. Así que a los que, ¿verdad?, nos han escrito y los que están también conectados, que no han escrito nada, pero están por allí siempre viéndonos, les damos la bienvenida. Hemos tenido una buena participación de hermanos y hermanas. Estamos, por lo menos hemos contabilizado que más de 100, 200, 300, hasta 300 personas se han conectado, ya sea desde el momento en el que iniciamos hasta que este video sigue circulando por las redes. Así que aun cuando termina, pues lo que termina es mi expresión en vivo, pero esto se queda grabado y sigue recirculando, y muchas personas pues luego lo siguen compartiendo, y cuando tú lo compartes, pues eso hace que las personas que tienes enlistadas en tu Facebook o en tu, ¿verdad?, en tu plataforma, para también puedan recibir este mensaje y pueda llegar hasta ellos. Así que gracias a los que nos han apoyado y seguimos orando para que el Señor nos bendiga. Mañana, viernes y sábado, mis hermanos, no nos estaremos conectando porque yo soy comisionado a la Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana. Esta asamblea estaba para ser celebrada en la ciudad de Baltimore, en Maryland, pero debido a toda la situación del COVID ha sido suspendida y la estamos celebrando de manera virtual. Así que nos tenemos que conectar durante el día y la noche, y tanto el viernes como el sábado son los días más ocupados, son los días donde hay mayor trabajo y decisiones que tomar. Así que no nos estaremos conectando, pero sí el domingo estaremos en nuestro culto de adoración, ¿verdad? A las 11 de la mañana, y no se olvide aquellos y aquellas que no lo sabían, que a las 8 de la mañana junto a nuestro hermano Freddy Reyes Sorto estamos dando un estudio bíblico y estamos trabajando el libro de Apocalipsis. Ha sido muy, muy interesante para aquellos hermanos y hermanas que siempre han querido estudiar ese libro. Pueden buscarlo, está en la página de la Iglesia Presbiteriana de Puerto Nuevo, y allí pueden darle en el history, o la manera más fácil es que usted presione el botón donde dice videos, donde están todos los videos de la página, y ahí usted puede seleccionar los estudios bíblicos dominicales. Así que no se pierda esa oportunidad. Vamos a tener la lectura bíblica en este momento y quiero compartirla con ustedes. Voy a compartir mi pantalla con ustedes para que ustedes la puedan ver y puedan leer conmigo esta lectura bíblica.
Y dice de la siguiente manera, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Proverbios capítulo 3, versos del 13 al 16. Leemos de la versión Nueva Biblia de las Américas. Beneficio de la sabiduría. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus utilidades mejor que el oro fino. Es más preciosa que las joyas y nada de lo que deseas se compara con ella. Larga vida hay en su mano derecha y en su mano izquierda riquezas y honra. Esto es palabra de Dios. Muy bien, volvemos aquí entre ustedes. Tremenda lectura, ¿verdad? Una lectura muy, muy sugestiva y yo creo que hablar de sabiduría es hablar de un estadio en la vida cristiana desde donde nosotros logramos alcanzar ya sea una madurez, ya sea una habilidad, ya sea un discernimiento mayor para poder tomar decisiones sopesadas, decisiones que contribuyan ya en un mayor ángulo, ¿verdad? En mayor ámbito a otras personas, pero también tiene que ver con la forma en que nosotros nos inspiramos en la palabra del Señor para tomar decisiones de la vida diaria. Y si bien es cierto, mis hermanos, que nosotros todos los días tomamos decisiones, a veces grandes, a veces pequeñas. Hay momentos en la vida donde se nos pide reflexionar más, donde se nos pide que ese paso que nosotros vamos a dar o esa decisión que vamos a tomar sea sopesada con un espíritu de mayor profundidad, porque sin duda no podemos dejar a Dios fuera de la puerta o cerrarle la puerta a Dios para que sea Él quien guíe las decisiones más importantes de nuestra vida. Desde joven a mí siempre me dijeron que las decisiones más importantes de la vida eran, ¿verdad? ¿Qué vas a estudiar? ¿Con quién te vas a casar? ¿A qué profesión te vas a dedicar? Y siempre, siempre le añaden en la vida, ¿verdad? Esos elementos de decisiones, un gran peso, porque nos hemos dado cuenta con el tiempo que depende con quién nos casemos, depende de qué estudiemos, depende a qué profesión nos dediquemos. Eso también tiene que ver un poco con la naturaleza de nuestra plenitud, de nuestra felicidad, y se afectan, ¿verdad? Ya sea de manera positiva o se afectan de manera negativa nuestras decisiones a lo largo de estas decisiones que vamos tomando. Por lo tanto, es importante que cuando se toman estas decisiones que en nuestra cultura, en nuestra sociedad siempre nos han dicho, tienes que escoger bien la carrera, tienes que escoger bien la pareja, tienes que escoger bien a qué te vas a dedicar, tienes que escoger bien también en el término de la sabiduría. Nosotros añadimos no solamente esas metas que queremos lograr, sino que en la sabiduría también nos preguntamos qué clase de seres humanos, qué clase de cristianos nosotros queremos ser. Y para responder a esa pregunta hay más de una contestación. Hay más de una contestación porque hay más de una óptica en la que nosotros podemos apropiarnos del caminar cristiano. Hay más de una forma de vivir la fe cristiana. Hace mucho tiempo atrás, el profesor Luis Rivera Rodríguez, en uno de mis primeros cursos de Teología 1, en el Seminario Evangélico de Puerto Rico, la Escuela de Profetas, allí en Río Piedras, me acuerdo haber escuchado a él decir que la vida cristiana se vive de muchas maneras. Y a mí me llamó tanto la atención porque hasta ese momento de mi vida, mi óptica era de que había una sola manera de ser cristiano y que quien no entrara por ese embudo, ¿no? Que tenía una boca ancha, pero que se iba
reduciendo poco a poco, no iba a llegar hasta el otro lado, entendiendo por eso a la salvación o al cielo o lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Que es la vida después de esta vida con nuestro Señor. Y cuando él plantea este asunto de que la vida cristiana se vive de múltiples maneras, a mí eso me ayudó a entender también que yo no soy la medida, yo no soy la vara que mide la espiritualidad, ni la religiosidad, ni la fe tan siquiera de las demás personas. Cuando nosotros intentamos convertirnos en el centro de la medida o en la vara que mide en la yarda, ¿se acuerdan de estas yardas que tenían antes los maestros? Todavía hay algunas por ahí, y que las utilizaban no solamente para medir, ustedes saben para qué las utilizaban, para disciplinar a veces, y eran temerosas esas yardas. Nosotros no pretendemos, como cristianos, ni como presbiterianos tampoco, ni como reformados, convertirnos en la única medida de la fe de las personas. Y eso es parte de la sabiduría. Parte de la sabiduría es entender que en este caminar cristiano hay otras personas que experimentan, que viven a Dios de otras maneras y que también son amados y glorifican el nombre de Dios, aun cuando no lo hagan del modo que uno percibe es la forma correcta o es el formato correcto de vivir la fe. Y yo creo, mis hermanos, que aun cuando, ¿verdad?, hayan distintas manifestaciones, sin duda, hay unos elementos básicos y que son esenciales en la vida cristiana, ¿verdad?, que también coinciden en esas expresiones de la fe. Y una de ellas es la sabiduría. Yo creo que siempre ese ha sido un consejo, casi mandato que nos han dicho desde el púlpito, desde nuestras escuelas bíblicas, desde nuestras formaciones cristianas, desde los talleres que tomamos para liderazgo. Siempre aparece esta palabra de la sabiduría. Siempre está presente porque saber sopesar y poder distinguir lo bueno de lo malo y poder distinguir el bien del mal es algo importante y fundamental para nosotros construir una vida que agrade y que glorifique el nombre del Señor. Y aunque todas nuestras decisiones no han sido sabias en el caminar cristiano, eso no significa que Dios no esté dispuesto y disponible para ofrecernos y concedernos esta sabiduría que nos puede guiar en la vida. Y si miramos el texto, ¿verdad?, que leímos hace un minuto atrás, nos damos cuenta que la sabiduría no es algo que se saca ocasionalmente cuando tenemos una necesidad, o es algo que tenemos guardado en un maletín o en una gaveta y que cuando surge, pues lo consultamos como si fuésemos a consultar un diccionario de inglés o de francés o de alemán. Cuando necesitamos la palabra, entonces lo sacamos. No, la sabiduría es un don, es una gracia del Señor que se derrama en nosotros. Es una óptica que el Señor nos concede para la vida diaria. Todos los días nosotros somos llamados a aplicar esta sabiduría en nuestro caminar. Y como dice el proverbista, bienaventurada la persona que encuentra esa sabiduría. Bienaventurada la persona que encuentra o halla esa sabiduría. Lo que nos dice ya de entrada dos cosas. Primero, el privilegio, que es el ser una persona sabia. Es un privilegio el que nosotros en nuestro caminar, cuando tenemos que determinar, cuando tenemos que decidir y tenemos que buscar alternativas en nuestras vidas, lo hagamos considerando cuáles son los valores fundamentales de la fe. ¿Qué es lo que debe guiar cada decisión, aún las decisiones difíciles de la vida? Y somos bienaventurados. La palabra bienaventurado significa felices. Felices las personas que encuentran, que hallan la sabiduría. Y parecería, ¿verdad?, que la sabiduría está escondida, aunque el libro de Proverbios se nos sugiere en más de una ocasión, al personificarse, la sabiduría que está por las calles gritando y está buscando quien la encuentre, pero no todas las personas la encuentran
No todas las personas le dan la bienvenida, porque darle la bienvenida a la sabiduría es también comprometerse con un estilo de vida, con el estilo de vida de Dios. Y por lo tanto, con la sabiduría, dice el proverbista, se halla también la inteligencia. Y aunque trate, ¿verdad?, de separarlas una de la otra, no se puede tener una o la otra, hay que tenerlas las dos, mis hermanos. La sabiduría y la inteligencia van tomadas de la mano, aun cuando muchas personas, ¿verdad?, puedan demostrar mucha inteligencia y no ser sabias en las decisiones que toman, no podemos dejar la inteligencia a un lado, porque la inteligencia también es parte de esa herramienta que recibimos del Señor para que nosotros alcancemos esas metas. Y dice el texto que cuando lo hacemos, cuando tomamos buenas decisiones inspiradas en la sabiduría, es más valiosa que el oro fino. Más valiosa que el oro fino. Eso significa que hay valores que son tan o más importantes que nuestras posesiones materiales. Que quizás, como yo estaba mencionando en el día de ayer, usted o yo no hemos logrado algunas metas en la vida. Que es probable que nosotros no tengamos todo lo que nos hemos propuesto lograr. Quizás en una de esas grandes decisiones no la pegamos, ¿verdad? No pegamos en la profesión, o no nos casamos con la persona indicada, o quizás no estudiamos lo que queríamos estudiar, o no logramos, qué sé yo, en la vida personal, ¿verdad?, lograr aprender lo que quisiéramos aprender. Cuando no se logran esas cosas, ¿verdad?, eso no significa que nuestra vida es un fracaso. Significa que somos humanos y que en la vida nosotros tomamos decisiones aproximadas que están cifradas y determinadas por instantes, por momentos, por etapas de la vida. Y hay momentos en la vida donde tenemos cierto grado de sabiduría. Y entonces en ese momento tomamos las decisiones inspiradas por la sabiduría que tenemos en ese momento. Pero sabemos que cuando pasa el tiempo y se añade la sabiduría, nosotros podemos también hacer un giro a aquellas cosas de nuestro pasado y que pueden convertirse en una mayor bendición. Así que la sabiduría no solamente es algo que utilizamos todos los días, sino que también tiene una perspectiva en el futuro, porque me ayuda, me inspira para que yo pueda también mirar hacia el futuro para desde ahora poder transformar mis decisiones futuras. Se dice, y alguien, más de un autor ha escrito, que la vida está basada en ciclos de 5 años y que cada 5 años nosotros damos un salto cualitativo en nuestras vidas, y que lo que somos hoy día fue el resultado de nuestra decisión, o una decisión que tomamos 5 años atrás. Y las decisiones que tomemos hoy o mañana o durante esta semana o durante este mes, las veremos reflejadas en nuestros próximos 5 años de nuestra vida. Y yo conocí personas que vivían esto con mucha fidelidad y en efecto aprovechaban cada ciclo de 5 años de su vida para poder proponerse metas en la vida, pero ya no metas necesariamente materiales o profesionales, sino metas que aumentaran esa sensibilidad de nuestra relación con Dios, metas que tenían que ver con estudiar ya no lo que quiero estudiar porque me va a rendir un dinero, sino lo que anhelo estudiar, lo que siempre quise estudiar. Y cuando nos empezamos a sensibilizar, a encontrarnos con nosotros mismos y a descubrir quiénes somos nosotros, descubrimos, mis hermanos y mis hermanas, que en la vida tomamos muchas decisiones que no fueron sabias, sino que fueron inspiradas por otras motivaciones. No nos tenemos que lamentar por eso. No es tiempo para llorar ya, ni tirarnos en el sofá de la tristeza para pensar que lo hicimos mal. Yo creo que hoy es el día importante en el cual tú y yo podemos aplicar esa sabiduría a nuestro presente para que nuestro futuro sea diferente. Y si Dios está ahora entre nosotros, si Dios está presente en tu decisión ahora, yo estoy seguro, y es mi fe, de que aquí a 5 años
las decisiones que hayamos tomado en este periodo de nuestra vida rindan fruto, que sean más valiosas que el oro. Y me gusta porque el ser humano le da mucha importancia al oro y poca importancia a la sabiduría. ¿Qué diferencia tendríamos en este mundo si nuestros líderes, en lugar de estar enfocados en lo económico, miraran la vida desde la sabiduría? Y no estoy diciendo con esto que nos olvidemos de la importancia de las finanzas de un país o de una nación, pero sí, ese valor no puede estar por encima del valor de la humanidad, del valor de la vida y del valor de la búsqueda de una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos que somos parte de un país o de un pueblo. ¿Qué gran diferencia haría en el mundo si nuestros líderes se dejaran guiar, no solamente por lo que desean lograr como una meta, sino por poder discernir entre lo que es bueno y lo que es malo para un país? Que si nosotros pudiéramos entender, ¿es la salud un elemento importante en la vida del ser humano? Pues entendemos que sí. ¿Cuánta importancia debemos darle a ese aspecto de nuestra vida? Es curioso que muchas personas empiezan a tomar bien en serio su salud ya después de los 50 o 60 años. Y que durante muchos años previos a eso, pues las personas no le prestan mucha atención a la salud porque se sienten bien. Y la sabiduría se va acumulando en nosotros y nos va mostrando que esto es un asunto de día a día. Y que hay cosas que no podemos ver hasta que no tengamos la madurez de verlas. Que hay cosas en la vida que no las podemos entender hasta que nos llega esa iluminación. Dice el texto: más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar con ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y cuando se puede desear no es de compararse con ella. Escuché la historia de un hombre que había sido apresado y que fue llevado a juicio. Y lo presentaron frente al juez. Y le preguntó el juez a este hombre si él era inocente o si él era culpable. Y el hombre obviamente no quiso responder. Y como no quiso responder a la pregunta del juez, el juez dijo: pues vamos a hacer un nuevo trato. Yo voy a escribir en un papel la palabra culpable y en otra palabra la palabra inocente. Y tú vas a escoger uno de estos dos papeles al azar, y el que salga, ese será entonces tu veredicto. La historia es interesante porque cuando el hombre escoge uno de los dos papeles de manos del juez, lo hace una pequeña bolita, se lo lleva a la boca, lo mastica y se lo traga, dejando a todo el mundo asombrado. Sin mediar palabras, el juez lo mira. La gente se queda en asombro. Le pide al juez que lea qué dice en el papel que él tiene en su mano. Cuando el juez lo abre, está escrita allí la palabra culpable. Y la gente empezó a exigirle a este juez que dejara libre, obviamente, a este preso, porque obviamente había masticado el otro papel. Y ellos suponían que en ese otro papel estaba la palabra inocente. Lo que ellos no saben es que el juez había escrito culpable en los dos papeles. Pero este hombre, al comerse el primer papel o ese papel que había elegido, ya no tiene posibilidades para que pudiese descubrirse que era inocente. Fue sabio este hombre al escoger esta decisión. A lo mejor fue astuto
Y en nuestra sociedad se privilegia mucho la astucia sobre la sabiduría. A veces las personas quieren ser más listas de lo que posiblemente son o quisieran aprovecharse demasiado de las oportunidades. Y cuando nosotros entramos en nuestra búsqueda de esa sabiduría, porque una de las cosas que habla el libro de Proverbios es que bienaventurado es el que busca y halla la sabiduría. Esto es una búsqueda diaria, es un trial and error. Cada momento de nuestra vida que fracasamos no se echa a la pérdida, sino que se añade a ese caminar, a esa búsqueda de la sabiduría. Porque la sabiduría nos ayuda, inclusive también los fracasos, a encontrar más sabiduría. Dice Eclesiastés capítulo 10, verso 12. Las palabras de la boca del sabio están llenas de gracia, pero los labios del necio causan su propia ruina. Una de las cualidades de la persona sabia es que aprende a distinguir cuándo hablar y cuándo callar. Y esto es fundamental en la vida de la sabiduría, poder distinguir cuándo hablar y saber distinguir cuándo callar. Este hombre de la anécdota no dijo una sola palabra. Sin embargo, su silencio fue efectivo. Su silencio lo llevó a la libertad. ¿Y cuántas veces nosotros, mis hermanos, pensamos que teniendo el derecho y la libertad que tenemos para hablar y mencionar lo que queramos, decimos, esa es la primera, ¿verdad? El primer derecho de la Constitución está protegido. Yo puedo hablar, tengo el derecho y la libertad para hablar, pero esa libertad para hablar no se puede confundir con lo mismo que es, ¿verdad? Hablar por hablar o simplemente hablar cosas sin que estén llenas de sabiduría. Las palabras de la boca del sabio están llenas de gracia. Y una distinción de una persona sabia es que sus palabras están llenas de gracia. Sus palabras son para edificar. Sus palabras son para defender la verdad. Esto no significa que la persona sabia se quede callada. Es que cuando habla, lo que va a decir está lleno de gracia, está lleno de verdad. Y nosotros somos llamados porque si servimos a un Dios de gracia, si servimos a un Dios que es verdad, es el camino, la verdad y la vida. Hablar en nombre de Dios es también hablar palabras de sabiduría. Quien habla muy ligeramente generalmente mete la pata. Hay momentos donde nosotros tenemos que ejercitar la sabiduría como freno de la lengua. No todo lo que pensamos se nos pasa por la cabeza, lo tenemos que decir. No todas las opiniones que pasan por nuestro cerebro las tenemos que mencionar. Si no, frecuente por ahí algunos comentaristas de la radio y la televisión, creyendo que tienen una libertad para hablar, han dicho lo que no tienen que decir y han tenido que vivir las consecuencias de lo que significa no entender que hay momentos para hablar, pero hay momentos también para callar. Y que hay cosas que como comunicadores, como personas que estamos frente a otras personas, debemos tener más cuidado que confundir eso con la libertad o el libertinaje que yo tengo para ofender, para humillar. Fíjense que la palabra de la boca del sabio está llena de gracia, pero los labios del necio causan su propia ruina. Así que aquí el sabio tiene la boca llena de gracia y lo opuesto a la sabiduría es la necedad.
La palabra necio en estos libros, ¿verdad? De la sabiduría del Antiguo Testamento, podemos hablar del libro de Proverbios, Eclesiastés, están llenos de esta literatura sapiencial. Y esta literatura sapiencial, que es sabiduría revelada por Dios para la vida práctica, para la vida de los creyentes, nos recuerda que debemos, como hijos e hijas del Señor, no ser necios o necias en nuestro proceder. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Salmo 111, verso 10. Ahí es donde todo se origina. Y cuando nosotros tenemos temor por el Señor, no es miedo por el Señor, sino una profunda reverencia por ese Dios que nos llama, que nos ama, por ese Dios que nos envía. También nosotros, mis hermanos, significa que tenemos una responsabilidad que cumplir con nuestras vidas. Y sí es verdad que en muchas ocasiones nos dejamos llevar por los arrebatos momentáneos. Sí es verdad que en tantas ocasiones nosotros, mi hermano, nos dejamos llevar por la vorágine de las emociones. La persona sabia también tiene que aprender a ser una persona templada. Y una persona templada, ¿verdad? Es una persona que aprende a dominar también su proceder, su ansiedad, sus acciones. No todo lo tenemos que decir, no todo lo tenemos que gritar, no todas las opiniones que tenemos las tenemos que mencionar. ¿Usted ha pasado que ha escrito algo en un estatus de Facebook y cuando lo lee dos y tres veces se da cuenta que podría ser mal interpretado y que más que comunicar una idea, usted lo que estaría es creando una laguna, más dudas de lo que habla, de lo que aclara? Y le da delete, ¿no? Eso es lo que hacemos en la sabiduría. En la sabiduría miramos, contemplamos, reflexionamos. Como el ejercicio ese de las cuatro preguntas, me parece que, no sé si es Platón o de Sócrates, ¿verdad? Que uno se hace esas preguntas si edifica, si vale la pena, si va a tener un fruto positivo. Uno se tiene que hacer esas preguntas y la sabiduría tiene que ver con contemplar, anticipar lo bueno y lo malo de nuestras acciones. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Así que además del control que tenemos de lo que decimos o lo que hacemos, también la sabiduría aquí en el Salmo 111 se nos muestra a nosotros como una práctica, pero una práctica que está alineada con los mandamientos del Señor. Ser sabio significa tratar de vivir en la medida que sea posible en la imitación de Jesucristo. Imitar a Jesucristo es una forma de nosotros vivir la sabiduría y poner en práctica la sabiduría. ¿Por qué? Dice aquí, su loor permanece para siempre. Es decir, el que vive de esta manera, el que vive siguiendo o intentando seguir. Sé que es difícil y que fallamos en más de una ocasión. El que intenta y que vive, el que imita la imitación de Cristo como principio de vida, eso hace o trae como virtud, trae como beneficio de nuestras vidas. Ya leímos, ¿verdad? Que trae bienaventuranza, pero aquí dice que trae loor. Lo que trae es dignidad para nuestras vidas. Y yo sé que usted conoce a personas que son sabias. Personas a quienes ustedes saben que usted le puede entregar el corazón, te puede confiar. Y sabe que a cambio esa persona le va a entregar a usted, como dice
como dice la misma escritura, algo más preciado que las piedras preciosas. Cuando alguien nos da una palabra de sabiduría, nos está dando algo de mucho valor. Y no se trata de un consejo de esos que nos dan por ahí, porque hay gente que regala consejos de 10 centavos o de un centavo o 5 consejos por una peseta. No se trata de esos consejos. Hay gente que es sabia en su propia sabiduría, ¿no? Y malgastan a veces demasiado tiempo de los demás dando consejos como si fuesen profesionales de cosas que no lo son. Pero qué bueno cuando hallamos en la vida a alguien sabio. Quizás no tiene estudios en muchas cosas, quizás no tiene la pared llena de diplomas, pero usted puede distinguir cuando el consejo de alguien es tan valioso que si usted lo sigue, ese valor que usted ha recibido, usted lo puede convertir en una riqueza o lo puede canjear por una riqueza interior y espiritual. Así que un consejo sí puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Una palabra de sabiduría que damos, una palabra de sabiduría que recibimos, o la imitación de Cristo, es el modo de Dios para prevenir. Esa es la manera de Dios para protegerte y protegerme de aquello que nos es oculto. Desde el Jardín del Edén estamos tomando decisiones erróneas y vivimos la vida como esos niños cuando están tratando de darle una piñata con los ojos vendados. La sabiduría no es vendarnos los ojos y empezar a dar golpes a la ciega. Es sentarnos, es quitarnos la venda, es escuchar la voz de Dios, es escuchar también el consejo de otras personas. No se puede ser buen líder si usted no escucha a las demás personas. No se puede ser buen líder y buen discípulo si usted no dedica el 50% de su tiempo a escuchar a los demás. Porque a veces estamos tan convencidos de que nuestras acciones son correctas o nuestras decisiones son las que deberían ejecutarse, que cuando las ejecutamos nos damos cuenta que debimos haberlas consultado antes. Y yo creo, mis hermanos, que esa es una lección que como líderes, como parte de cualquier familia, se vuelve, ¿verdad?, parte de un consejo práctico, pero también es cosas que nos son de las cosas que nos evitan el que nos convirtamos en personas necias. ¿Qué otras cosas hacen los necios? Eclesiastés 10:13 dice: el principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla, nocivo desvarío. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? El trabajo de los necios, los fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. Eclesiastés es bastante, ¿verdad?, gráfico en decirnos que la falta de sabiduría se parece mucho a una persona que está perdida, pero que a la misma vez se cree que puede darle direcciones a los demás. Yo creo que Jesús diría que son ciegos que guían a otros ciegos. Y hay momentos en la vida nosotros tenemos que saber distinguir entre si estamos perdidos y tenemos la capacidad para poder dirigir la vida propia a la vida de los demás. Porque parte de la sabiduría no significa no reconocer que estamos perdidos. La gente sabia también se pierde. De hecho, se pierde mucho porque como están en continua búsqueda de tratar de descubrir qué es lo bueno y lo malo en la vida, hay muchas dudas. Pero a diferencia del necio, no pregunta. El necio no pregunta.
porque cree que sabe cuál es la dirección y se pierde y se pierde. Y es como el pueblo de Israel en medio del desierto pensando y creyéndose que ellos sabían hacia dónde iban. Sin embargo, después de mucho tiempo nos damos cuenta que se perdió tiempo preciado, que se vivieron experiencias que no debieron haberse vivido, que se malgastó energías, recursos, se pasaron malos ratos innecesarios y tensiones que no debieron haberse vivido. Y todo porque debimos habernos detenido en algún momento de la vida para escuchar la voz de Dios y poner a prueba nuestras propias ideas. No está mal que si tienes un proyecto en tu vida, antes de ejecutarlo, lo pongas a prueba. Cuando uno va a desarrollar una tesis, ya sea en sus estudios graduados, en lo que fuese, una de las cosas más importantes que tiene que hacer es poner a prueba las ideas. Y lo que hace difícil esa experiencia es precisamente eso, es que hay otros que van a desafiar y van a retar tus premisas, tus hipótesis. Y eso no significa que tus ideas no tengan valor. Pero eso sí significa que nosotros no somos perfectos y como no somos perfectos en la vida, en ocasiones nuestras hipótesis sobre cómo vivir, sobre cómo relacionarnos, sobre cómo hacer las cosas de la vida, no necesariamente han tomado un curso que está lleno de sabiduría. Y lo sabemos también porque aquí dice que uno de los productos de la necedad es nocivo desvarío, es inestabilidad, es un continuo saltar, como esas personas que se la pasan brincando de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, y en aquella iglesia no les gusta y se van para la otra, y no les gusta el pastor allá y se van para la otra, y allá no les gusta cómo canta la banda o el ministerio y se van para la otra, y se la pasan de, ¿verdad?, brincando de iglesia en iglesia, y lo que causan es un nocivo desvarío. No se dan cuenta que el problema nunca fue el lugar donde fueron, sino que dentro de ellos hay una inestabilidad, una incomprensión. Que en lo básico de la adoración yo no me vengo a satisfacer a mí ni a sentirme bien conmigo mismo. En la adoración yo vengo a rendirle culto, honor, gloria y honra al Señor Jesucristo. Y eso se puede hacer desde teniendo un coro de 100 voces hasta tocando los palitos o tocando un güiro yo solo. Porque nuestra comunión con el Señor, nuestra adoración al Señor no debe estar determinada por asuntos externos, pero en nuestro desvarío, en nuestro saltar, en nuestra inestabilidad, buscando aquí y allá dónde nos podemos sentir bien. Y la realidad es que en ningún lugar nos vamos a sentir bien si no nos sentimos bien primero con nosotros mismos. Si no tomamos decisiones sabias, si no tomamos decisiones que nos guíen, porque el necio no sabe por dónde ir a la ciudad. No sabe, pero está dando direcciones. Y ay bendito y pobre del que reciba direcciones de un necio, porque se pierden los dos. Se pierden los dos. Y hay gente que se ha casado con gente necia. Y hay gente que ha buscado compañeros de trabajo que son necios. Y hay gente que hace negocios con gente necia y ahí se pierden todos. ¿Usted ha visto eso? Negocios que fracasan. Cuando uno de los dos tenía una buena intención, pero la otra persona era una persona necia. Y el negocio se fue a ajuste por completo. ¿Por qué se fue a ajuste completo? Porque aquel que sabía, aquel que era sabio se cayó. No quiso dar su sabiduría, no quiso compartirla. Y dejó que un ciego guiara a otro ciego. Vamos a dejar nuestra reflexión aquí en esta noche. Y continuamos entonces, Dios mediante, el lunes, sabiendo y pensando de que nuestra sabiduría, al principio, nuestra sabiduría es el temor.
al Señor. Dice Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Así que esa sabiduría mora en nosotros. Tenemos que darle espacio para que nos guíe, para que nos sostenga y para que nos lleve a un buen vivir. Oramos por Pedro, ya lo presentamos ahorita, ¿verdad? Decimos por aquí que iba a ser una operación. Por Raúl Escobales también, nos dice Karen, lo presentamos ante el Señor. No sé si hay alguna otra petición, pero esas son las que yo hasta ahora he podido verificar. Así que si hay alguna otra petición, pues las presentamos ahora en este momento. Oremos. Dios eterno y Padre de bondad, gracias porque en esta noche podemos sentarnos, escuchar tu palabra y dejar que ella misma nos guíe y nos enseñe el camino a seguir. Permite, Padre amado, que tengamos la honestidad y la humildad suficiente para poder entender que hay momentos en la vida donde tenemos que dejarnos guiar por ti. Y que nosotros, si seguimos insistiendo en dejar que nuestros errores o nuestra dureza de servicio, nuestra terquedad, nos siga llevando por un camino donde no pedimos direcciones a los demás, al final estaremos como los necios que caminan sin saber dónde está la ciudad. Ayúdanos a alcanzar y a descubrir esa sabiduría. Y aun cuando tengamos que esforzarnos y aun cuando a través del fracaso podamos adquirir más sabiduría, ayúdanos, Señor. Porque queremos vivir para ti y queremos edificar a tu pueblo. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas, que en esta noche se han dado esta cita santa para poder juntos compartir tu palabra. Bendícelos a ellos, así como yo te pido, Señor, que tú guíes con tu mano poderosa y tu sabiduría a la Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos, que durante el día de mañana y el sábado estará tomando decisiones muy importantes para la vida de la Iglesia. Guía, Señor, a cada uno de los comisionados, a cada uno de los jóvenes, a cada una de las personas que aconsejan estas decisiones y que tu gracia siempre esté con nosotros. Llévanos con bien a este descanso de esta noche. Ayúdanos, Padre amado, a reposar y recobrar las fuerzas y que todo sea para la gloria y honra de tu nombre. Cristo Jesús, el principio y fundamento de nuestra sabiduría, pedimos estas cosas. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Ahí comparto contigo una alabanza que tiene que ver precisamente con esto. Es una oración cantada pidiéndole al Señor que Él nos colme de sabiduría. Y si no la tenemos, pues seamos como aquel Salomón que pidió la sabiduría para poder gobernar, para poder seguir los caminos del Señor. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Un abrazo bien grande. Recuerda que nos vemos el domingo en el culto de adoración y el lunes a las 9:05 para la gloria y honra del Señor. Un abrazo, para atrás ni para coger impulso. Arriba los corazones, arriba el alma, arriba Cristo, arriba nuestro Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Chaito. Necesito tus fuerzas para seguir. Dame valor, Señor Jesús, para estar delante de ti. Tú eres la esperanza, el dulce abrigo de mi alma, que he guardado por tu ángel, hoy me acompaña.
final postrero. Dame más sabiduría, quiero ver tu rostro cada día. Dame más entendimiento para ver tu obra en el día postrero. Necesito tus fuerzas para seguir. Dame valor, Señor Jesús, para estar delante de ti. Tú eres la esperanza, el dulce abrigo de mi alma, que guardado por tu ángel hoy me acompaña. Para ver tu obra en el día postrero.